las artes nos ayudan a conocer otras épocas, otros mundos, otras maneras de vivir, de pensar, de sentir. Y hoy es la música el pretexto que nos reúne en este Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Y me da mucho gusto en esta ocasión compartir cámaras y micrófonos con el maestro Miguel Ángel García, violinista y director de orquesta. Buenas noches, maestro. Hola, muy buenas noches, Astrid. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Les damos la bienvenida a esta transmisión especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que va a llevar hasta su hogar o donde quiera que se encuentre este gran concierto del Cuarteto Latinoamericano, una de las agrupaciones más importantes de nuestra época, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. En efecto, tienen una trayectoria internacional espectacular. Ya desde hace 42 años que están ellos conformados como Cuarteto de Cuerdas, lo cual, pues, como bien dice el Time, ¿no?, los coloca en una posición muy pues preciada, y pues sobre todo que llevan ese espíritu artístico de México al mundo, sino de Latinoamérica al mundo. Y vaya, sus presentaciones en todos los lados donde se presentan son fantásticas, siempre aplaudidas, muy apreciadas. Sus grabaciones, que tienen muchas, son fundamentales en la discografía del repertorio de cuarteto, no solamente de obras mexicanas, sino de latinoamericanas. Y es que justamente el repertorio que caracteriza a esta agrupación es el tradicional, digamos, de los cuartetos, las grandes obras de los clásicos, pero también este repertorio de compositores de América Latina, que muchas veces vivos, que justamente componen para ellos porque conocen sus capacidades, conocen sus habilidades y les componen pues justo para que ellos las estrenen y las interpreten. Así es, esto es, bueno, una de los puntos importantes de la difusión de la música que el Cuarteto Latinoamericano ha hecho en toda su carrera, y es precisamente el estrenar obras de compositores y dar a conocer este arte, que hay mucho que ofrecer aquí en América Latina. Hoy vamos a tener una probadita más adelante. El maestro Miguel Ángel García nos va a platicar acerca de este programa que van a interpretar, pero también me gustaría destacar antes que justo dentro del trabajo del Cuarteto Latinoamericano se han enfocado también a la formación de nuevos músicos, tanto en Estados Unidos, donde estuvieron como residentes en una universidad durante 20 años, pero también en México. En efecto, ellos fueron cuarteto residente en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. Y bueno, también han dado clases en el Conservatorio Nacional de Música. Yo tuve la fortuna de ser alumno de ellos, del maestro Aarón Vitrán y del maestro Saúl Vitrán, en clases de violín, aquí en el Festival de Música de Morelia, cuando había cursos, cuando se realizaba en julio. Estamos hablando de 1990, hace ya algo de tiempo. Y también como cuarteto residente en el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende, que es uno de los más importantes en lo que respecta a la presencia de cuartetos de cuerda, sobre todo renombrados de fama mundial. Y bueno, pues también pues ellos han dado también clases en el Conservatorio de las Rosas. Ellos siempre están como pues muy comprometidos con la enseñanza, con la pedagogía musical, y bueno, pues se refleja porque habemos muchos que hemos surgido de esa cantera del Cuarteto Latinoamericano, y de lo cual, pues bueno, por mi parte yo me siento pues muy orgulloso de haber sido alumno de ellos. Claro, importante también porque justo al ser ellos no solo intérpretes de la música europea, sino también de la latinoamericana, pues influye eso también en los alumnos, ¿no? Es una forma diferente de enseñar, son géneros un poco distintos que, bueno, ellos pueden compartir su experiencia. En efecto, este manejo de todo ese repertorio, que es pues es muy amplio, sobre todo el repertorio digamos de fundamento del cuarteto de cuerdas, que lo conocen a la perfección y que, bueno, pues de ahí es de donde se parte para poder abordar otro tipo de música, ¿no? También lo interesante en su labor de difusión es que no solo se centran en difundir el repertorio normal de cuarteto de cuerdas, sino el repertorio latinoamericano, que a veces pues también ha estado un poquito como oculto.
en su momento, pero realmente gracias al Cuarteto Latinoamericano es por lo que muchas obras se han dado a conocer a un mayor público y podemos decir que ahorita varias de esas obras ya conforman el cuerpo central del repertorio de cuarteto de cuerdas universal, lo cual eso es una gran contribución que le debemos al Cuarteto Latinoamericano. Y justamente desde aquí, desde el Teatro Mariano Matamoros, en el centro de Morelia, vamos a poder vivir este concierto y llevarlo hasta donde usted se encuentra a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a disfrutar de un programa muy interesante que incluye estos fundamentos, aunque también unas piezas que no son muy interpretadas en los escenarios en vivo, pero también una pieza de un compositor brasileño muy interesante. ¿Qué nos puedes adelantar del programa, maestro? Bueno, el programa está conformado por obras muy interesantes. Algunas son del repertorio, digamos, central de cuarteto. Otras no lo son tanto. Por ejemplo, la obra con la que se abre el programa de esta noche son unas fantasías para violas da gamba de Henry Purcell, que es un compositor inglés muy importante de finales del siglo XVII. Pero comentando ahorita con mi maestro Aaron Bitran, curiosamente están escritos para cuatro partes y los registros coinciden perfectamente con los registros del cuarteto de cuerdas, que son dos violines, viola y violonchelo. Entonces, ahorita en esta pequeña plática que tuvimos, llegamos a la conclusión de que esto en realidad es pues un preámbulo a lo que es el repertorio del cuarteto de cuerdas, ¿no? Esto suena muy interesante porque nosotros ya no lo imaginamos así, con dos violines, viola, violonchelo, pero ya se dibujaba desde los tiempos de Purcell esta manera de componer a cuatro voces, ¿no? Y bueno, esto también denota la gran versatilidad interpretativa del cuarteto latinoamericano que pueden abordar este tipo de obras del barroco temprano y que nos puede llevar hasta las obras del siglo XX o inclusive contemporáneas, ¿no? Eso, Bien. y hay por ahí algunas sorpresas como unos cuartetos inconclusos de compositores de diferentes épocas que también nos van a presentar en esta noche. Vamos a hacer una pausa, pero recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro Mariano Matamoros, donde vamos a poder escuchar al Cuarteto Latinoamericano, esta agrupación que ya ha estado en Morelia, pero que siempre es una sorpresa y un deleite escucharlos. Vamos a la pausa y regresamos.
Regresamos a esta transmisión especial en el marco de la edición número 35 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, que justamente comentábamos con el maestro que es un buen pretexto no solo para reunir estas grandes agrupaciones con el público, sino también con otros músicos, con los jóvenes músicos que se están preparando, con músicos que vienen de otros países y que a lo mejor no habían coincidido y que en este marco, en este escenario, pueden reunirse y conocerse. En efecto, era lo que comentaba con Astrid hace unos momentos, yo conocí al Cuarteto Latinoamericano porque yo vine como estudiante a tomar los cursos del Festival Internacional de Música en julio de 1990. Ellos daban las clases por un periodo de 2 semanas y bueno, yo tuve la fortuna de venir en 2 ediciones, en 1990 y 1991, a tomar estos cursos. Y eso es algo muy interesante porque el Festival Internacional de Música siempre busca el que los músicos tengan el contacto con estas generaciones de jóvenes músicos y el buscar que tengan otra percepción de cómo hacer las cosas en lo que respecta a lo que es la música y el arte, ¿no? Y pues eso ayuda mucho porque a fin de cuentas se va gestando una cantera de músicos que yo estoy seguro muchos de los que estuvimos ahí, por ejemplo, yo fui compañero de Ludwig Carrasco, que también es de aquí de Morelia, ahora es director de la Orquesta Sinfónica Nacional, él también vino a esos cursos en ese entonces, yo ahí fue donde lo conocí. Entonces, pues es muy interesante el ver cómo surgen, ¿no? Personalidades musicales muy interesantes que quizás a lo mejor si no en ese momento se surgen, pero con el paso del tiempo van tomando el camino adecuado y llegan a las grandes ligas, ¿no? Se nota esa influencia, ¿no? De algún modo aquí en Morelia, bueno, Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO, pues tenemos varias agrupaciones de cuerdas y hay también una actividad muy importante en cuanto a la música antigua, que tiene que ver mucho también con las cuerdas, vaya. En efecto, sí, hay festivales, hay maestros, doctores que son especialistas en este aspecto de la música antigua. Tenemos, bueno, varias orquestas, no se diga la Orquesta Sinfónica de Michoacán, que tiene ya prácticamente ya más de 55 años, ¿no? Prácticamente 60 años ya de estar activa. La Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana, con igual más de, bueno, en este año ya cumple 30 años de fundada. En fin, toda esa actividad musical también no solamente va generando públicos nuevos, sino también va generando músicos nuevos que van surgiendo, que les va dando pues ese interés y el amor por formar parte de estas agrupaciones. Y bueno, la ventaja es que aquí en Morelia es no solamente esta actividad, sino también la actividad pedagógica, que ha habido maestros muy importantes que pues hacen que estas generaciones de músicos jóvenes pues se formen de la manera adecuada para realizar de una manera correcta todo lo que tenga que ver con la música. Claro. Y tener la oportunidad de ver a una agrupación como el Cuarteto Latinoamericano en un escenario aquí en Morelia, creo que también es muy inspirador, ¿no? Una gran motivación el poder convivir con ellos, tener una clase magistral con ellos y conocer más de cerca cómo es que desarrollan su actividad y también cómo se han desarrollado en estos ya más de 40 años de trayectoria en los escenarios. Más de 30, 40 discos, entre discos, DVDs, y como lo mencionabas al principio, ¿no? Dejando registro de todo este repertorio que muchas veces no se había grabado. En efecto, de hecho ellos tienen muchísimas grabaciones que son primeras grabaciones mundiales y como ya lo había comentado, bueno, terminan por ser estas obras pues parte del repertorio fundamental de Cuarteto de Cuerdas, ¿no? Es muy interesante la labor del Cuarteto Latinoamericano en este aspecto, como hoy que dieron clase magistral en el Conservatorio de las Rosas, porque el que toma estas clases seguro va a conocer
secretos, ¿no?, muy minuciosos de cómo trabajar en un cuarteto de cuerdas, cómo lograr la perfección al tocar dentro de un cuarteto de cuerdas. Y yo creo que eso es una información invaluable que los chicos pueden tener. Se requiere mucha integración, mucha comunicación, obviamente sin hablar, ¿no? Bueno, me imagino que en los ensayos ahí sí, pero ya que están en el escenario es muy interesante ver esa comunicación, pero a veces con la pura mirada y en el caso de este cuarteto a veces sin mirarse. Ya se conocen tanto que sin mirarse saben lo que hay que hacer. En efecto, así es. Es muy interesante porque, bueno, esto conlleva no solamente el escuchar claramente todo lo que ocurre musicalmente con los demás compañeros, sino también visualmente hay que comunicarse con ellos y también interactuar corporalmente para poder pues entrar en una misma especie como de mística, ¿no? Después de Purcell vamos a tener una pieza de Rachmaninoff. En efecto, así es, el cuarteto número uno de Rachmaninoff, inconcluso con dos movimientos, que es Romance y Scherzo, y después otro cuarteto inconcluso de Franz Schubert, el Quartet Satz, el movimiento de cuarteto de 703. Estamos escuchando ya los aplausos, así que esperamos en unos segunditos enviar los micrófonos y las cámaras a este escenario del Teatro Mariano Matamoros, que ya tiene uno de los recintos culturales más jóvenes, más nuevos de nuestra ciudad, pero que ya se ha convertido en una de las sedes de los eventos más importantes, como es este Festival de Música de Morelia. Maestro, si le parece, pues vamos a escuchar este cuarteto latinoamericano. Escuchemos.
Thank you.
Thank you.
Saúl, Aarón y Álvaro Vitrán, además de Javier Montiel, el cuarteto latinoamericano, dando muestra de este virtuosismo del que hablábamos y de este repertorio, ¿no? En tan poquito tiempo nos regalaron ya una versatilidad muy interesante. Exacto, así es. Es muy interesante esta primera parte porque, bueno, ya comentamos de la primera obra que fue de Purcell, de unas fantasías para violas da gamba, en los registros para un cuarteto de cuerdas actual, ¿no? La segunda obra que fue el cuarteto de cuerdas 1 de Rachmaninoff, incompleto,
compuesto en 1889. Y bueno, pues que no se sabe realmente si Rachmaninoff lo dejó a propósito incompleto o porque realmente esa fue su intención. Misma situación con este movimiento que escuchamos de Schubert, de su movimiento de cuarteto en do menor. Son obras hechas tan perfectamente que cabe la duda si realmente lo pensaron así para hacer una obra aislada o realmente ya... pues no tuvieron como la manera de darle una conducción con otros movimientos, ¿no? Es una línea interesante porque nos presenta aquí dos cuartetos de cuerda inconclusos, pero que tienen un peso artístico pues muy interesante. Y con una interpretación más que limpia de este cuarteto latinoamericano, haciendo gala de toda esa trayectoria y esa pasión que le imprimen a lo que tocan. Así es, sobre todo pues esa energía que han presentado durante 42 años y que todavía nos siguen entregando al día de hoy. Y esto fue solo la primera parte, así que siga conectado en esta transmisión especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde que estamos en la televisión, en la radio y en las redes sociales del Sistema Michoacano. Regresamos. Regresamos a esta transmisión especial desde el Teatro Mariano Matamoros, aquí en el corazón de la capital michoacana, disfrutando el concierto del Cuarteto Latinoamericano, aquí acompañada del maestro Miguel Ángel García, quien, bueno, yo quiero que nos comente, maestro, la segunda parte, ¿qué vamos a esperar ahora? Así es, en la segunda parte, bueno, hay dos obras mucho, muy interesantes. Se interpretará el Adagio, que es el segundo movimiento del cuarteto de cuerdas número uno de Samuel Barber. Este cuarteto es, bueno, es una obra cumbre, tanto de Samuel Barber como del repertorio de cuarteto de cuerdas. Pero en específico, este adagio de carácter muy melancólico, muy dramático, se ha vuelto muy famoso porque incluso ha tenido... se le ha incluido en la música de ciertas películas, ahorita lo recuerdo, una muy famosa de Platoon,
que trata un poco sobre la guerra de Vietnam y eso, y forma parte del soundtrack de la película este movimiento del adagio de Samuel Barber, que incluso Toscanini le solicitó a Barber que hiciera una versión para orquesta de cuerdas, lo cual, bueno, aumenta, digamos que con algo de sonoridad, el dramatismo de la pieza. Pero en esta ocasión que escucharemos su versión original para cuarteto de cuerdas, pues es una versión, podemos decirlo, más íntima, pero a fin de cuentas más descarnada, ¿no? Y pues yo creo que va a ser muy interesante escucharla en la interpretación del cuarteto latinoamericano. Y el concierto termina con la interpretación del cuarteto número 17 de Heitor Villa-Lobos, que es un compositor brasileño. Esta prácticamente fue pues de sus últimas obras que compuso en vida, y que estrenó en vida. El Cuarteto de Cuerdas de Budapest lo estrenó en 1959. Villa-Lobos lamentablemente no pudo atender el estreno de esta obra en Estados Unidos, dado que él ya se encontraba ya muy, muy, muy enfermo. Pero, bueno, digamos que es como la culminación de su obra, de su trabajo como compositor, del rescate de todas estas melodías populares brasileñas, pero adecuadas como en un lenguaje muy personal, ¿no? Y también cabe mencionar que este cuarteto número 17 es el último de todo su ciclo de cuartetos de cuerdas que él compuso. Aquí hay un detalle muy interesante: el cuarteto latinoamericano grabó la integral de los cuartetos de cuerda de Heitor Villa-Lobos, y bueno, pues ha tenido gran reconocimiento. Algunas grabaciones de cuartetos de Villa-Lobos que ha hecho el cuarteto latinoamericano han tenido su reconocimiento por la crítica especializada en periódicos reconocidos en Estados Unidos y en Europa, y bueno, inclusive los ha llevado a nominaciones al Grammy por este trabajo. Entonces, creo que la interpretación de esta noche de este cuarteto de Villa-Lobos, pues definitivamente va a ser la muestra de por qué el cuarteto latinoamericano es reconocido como uno de los cuartetos más importantes en América Latina y en el mundo. Y compartiendo este repertorio, ¿no? Hablábamos este compositor brasileño, Villa-Lobos, uno de los más importantes de Brasil, si no es que el más importante en este género, y también que brinda esta oportunidad de conocer todo este repertorio del cuarteto y esta capacidad de cambiar de un estilo a otro, ¿no? De, pues sí, justo de cambiar, de transformarse y regalarnos toda esta variedad. En efecto, yo creo que esa es una de las características, pues como más importantes que definen al artista, ¿no? Esa, pues como formación integral, pero además ese abordar cualquier tipo de obras. Ahorita recuerdo también otro detalle hablando de esta versatilidad en la interpretación del cuarteto latinoamericano. Ellos también han participado en otros proyectos muy interesantes, por ejemplo, recuerdo por ahí vi un unplugged, ¿no? Un desconectado, ¿cómo le llaman? Un acústico. Exacto, un acústico, de Julieta Venegas, y de los invitados estelares son el cuarteto latinoamericano, que Julieta Venegas los invita a formar parte de este proyecto, que además se lanzó no solo en video, sino también en audio. Esto, bueno, aparte de otras producciones en DVD que han tenido muy interesantes, visualmente muy llamativas, denota la importancia como artistas, como grupo artístico del cuarteto latinoamericano. Y en verdad debemos de sentirnos privilegiados de tenerlos hoy aquí en el Teatro Matamoros, de poder escucharlos y de poder disfrutar de su arte. Claro, porque si bien es una agrupación mexicana, pues gran parte de su trabajo en todo el año lo realizan fuera del país,
¿no? Platicábamos que ya para el año que entra tienen presentaciones en Estados Unidos, en España, en Italia, están programados y a veces estos momentos de tenerlos en México no es tan sencillo. En efecto, el coordinar las agendas es un tanto complicado, pero bueno, ellos son muy queridos aquí en Morelia, ellos también quieren mucho a Morelia y es por eso por lo que los tenemos ahora aquí en el Festival Internacional de Música. Compartiendo este gran programa, ya estamos a unos segunditos de que comience esta segunda parte y poder seguir disfrutando de esta transmisión especial. Recuerde que estamos en la radio, la televisión y por supuesto en las redes sociales del Sistema Michoacano. Ahí puede seguirnos, dejarnos sus comentarios y disfrutar de este concierto del Cuarteto Latinoamericano enmarcado en la 35ª edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, que si bien ya está llegando a su cierre, pues todavía tiene actividades muy interesantes, ¿no? Como este concierto, y después de este concierto los invitamos también a la Plaza Valladolid, donde habrá pues un concierto cine sinfónico, una sorpresa para toda la gente. Exacto, así es. Bueno, invitamos a todo el público a que esté pendiente de las actividades del Festival Internacional de Música de Morelia, y bueno, no solamente en este año, sino todos los que vienen, porque creo que hay festival para rato. Para rato, sí, la verdad es que esta edición ha sido muy rica, muy diversa. Tuvimos ya también presentaciones de Polonia, de Letonia también representado en esta edición, y pues México, el anfitrión, se podía quedar atrás, así que es un lujo y una gala tener aquí al Cuarteto Latinoamericano, que si bien, bueno, el origen familiar de los tres hermanos que integran este cuarteto pues es chileno, ya tienen radicando aquí desde mediados de los 70s, así que ya son mexicanos. En efecto, ya, así es, son totalmente mexicanos. Y bueno, pues un orgullo para nosotros tener una agrupación de esta calidad, de este nivel internacional aquí en México, pues vaya, no tiene precio. Un privilegio que podamos disfrutarlos aquí en vivo y a través, por supuesto, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos ya escuchando que están afinando sus instrumentos, preparándose para este cierre del concierto aquí desde el Teatro Mariano Matamoros, así que estamos listos para cuando nos digan que nos vamos al escenario, porque ha sido una noche muy interesante y siempre emocionante tener a los músicos aquí en vivo, de cerquitas, y poder disfrutar todo su trabajo. Así es, en efecto, y bueno, esperemos que ya en un momento más, ya que termine su presentación, podamos pues entrevistarlos y comentar un poquito, a lo mejor recordar viejos tiempos, no lo sé, pero bueno, ya veremos, ¿no? Por lo pronto, pues ya nos estamos preparando para disfrutar de la segunda parte de este concierto, que pues evidentemente se antoja muy interesante, y pues yo creo que todos lo vamos a disfrutar mucho. Comentábamos también este repertorio, ¿no? Que muchos compositores crean las piezas especialmente para ellos, y cabe recordar que también han interpretado a Javier Álvarez, a quien este año el festival realiza un homenaje, pues ya que falleció a principios de este año, y bueno, es un momento para recordarlo y también mencionar que el Cuarteto Latinoamericano ha interpretado piezas de él. Así es, lo que estrenó fue su obra Metro Chabacano, que es una obra de las más representativas del trabajo del maestro Javier Álvarez, y pues bueno, gracias al Cuarteto Latinoamericano es porque tuvo difusión esta obra. Parece que ya estamos listos aquí en el escenario del Teatro Mariano Matamoros para continuar con esta noche tan especial. Vamos a escuchar al Cuarteto Latinoamericano. A la memoria de nuestro querido amigo Javier Álvarez, el compositor. Thank you.
pues así termina el concierto del Cuarteto Latinoamericano, aunque parece que la gente no quiere que dejen de tocar, así que vuelven a salir por este aplauso. En efecto, esperemos que nos brinden un encore, un bis, a ver pues qué nos tienen preparado, ¿verdad? Mientras escuchamos pues el gran aplauso del público, merecidísimo, porque estamos viendo unas verdaderas leyendas vivas de la actividad de música de cámara en el país. Muy merecido, luego de este recorrido que nos han regalado por los diferentes compositores, diferentes continentes incluso representados en este poco más de una hora de concierto, que bueno, es bien reconocida por el público moreliano. Así es, aquí están saludando, parece que sí van a brindar algo, vamos a ver. Sí, vuelven a tomar los instrumentos, así que esperamos este regalo que nos van a hacer fuera del programa y que, bueno, es también reconocimiento al público. Así es. En 2020, hace 3 años, Javier Álvarez compuso una breve pieza para cuarteto de cuerdas dedicada a un cuarteto europeo, amigo de ellos, el amigo de Javier en Inglaterra. Esta pieza, muy al estilo de Javier, tiene un título divertido, se llama Sonrisa. Sonrisa, pero son dos palabras. Y esta obra este grupo la tocó, pero nunca se ha tocado en México. Ustedes van a ser testigos del estreno de esta breve pieza aquí en México. Pues no fue Metro Chabacano, pero sí fue una pieza de Javier Álvarez con la que se despide este Cuarteto Latinoamericano del escenario del Teatro Mariano Matamoros en este concierto muy rico, muy diverso, mostrando su gran maestría y todo este recorrido que hicimos por diversas partes del mundo. En efecto, y qué mejor final que un merecidísimo homenaje a un grande de la composición aquí en México, como lo es el maestro Javier Álvarez, que varios de nosotros tuvimos la fortuna de trabajar con él hombro a hombro aquí en Morelia. Y bueno, pues qué mejor homenaje que una obra interpretada por el Cuarteto Latinoamericano. Claro, y bueno, en la inauguración de esta edición, lo mencionaba Verónica Bernal,
Pues, la mano de Javier está en este programa, ya que pues lo preparan durante casi todo el año para tener el festival siguiente listo con toda esta diversidad de géneros, de intérpretes, de países representados. Y hoy el Cuarteto Latinoamericano nos regala pues este programa tan interesante, tan intenso, y que nos muestra todo este repertorio que han desarrollado a lo largo de 40 años en el escenario. Así es, ha sido un programa muy interesante, que estoy seguro que el público lo ha disfrutado muchísimo, al igual que todas las presentaciones que siempre nos brinda el Cuarteto Latinoamericano cada vez que se para en un escenario. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque seguimos en esta transmisión especial del concierto del Cuarteto Latinoamericano desde el Teatro Mariano Matamoros. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde el Teatro Mariano Matamoros en el corazón de Morelia, y estamos muy contentos porque luego de disfrutar de este concierto del Cuarteto Latinoamericano nos encontramos con Aarón Vitrán y con Javier Montiel, integrantes de este cuarteto, que ya lo mencionaba el maestro Miguel, pues son toda una leyenda y son la representación de una generación de músicos latinoamericanos. Muchas gracias por estar con nosotros y felicidades. Gracias, Astrid. Encantado. Gracias, Miguel. No, pues todo un gusto tenerlos aquí. Comentaba, bueno, que ustedes son toda una institución, no solamente en la interpretación del repertorio de cuarteto de cuerdas, sino también en la formación de muchísimos músicos aquí en México, de lo cual, bueno, aprovecho la ocasión para agradecerles enormemente esa formación, y porque, bueno, traigo en el ADN de músico su… pues vaya todo su conocimiento al respecto del instrumento, del violín, de la música de cámara, y bueno, pues lo agradecemos mucho, lo tomo a nombre de todos. A mí me gustaría preguntarles por este repertorio muy diverso, muy variado, ¿qué es lo que querían hacer con el público esta noche? ¿Cómo lo eligieron? Bueno, justamente quisimos hacer como una paleta de,
de tipo de música, empezando con las fantasías de Purcell, que son originales para violas da gamba, de los cuatro registros, como sería el violín primero, violín segundo, viola y cello, pero funciona muy bien en cuarteto de cuerdas. Entonces, para mí abrir con esa obra es así como que la gente no se lo espera, ¿no? Entonces, ya sí, bueno, así fue saliendo el programa. Sí, y hay pues representativos de todos los periodos en realidad, porque después de Purcell tenemos Schubert, que es un clásico, tenemos Rachmaninoff, romántico 100%, tenemos Barber, que es principio del siglo XX, y tenemos Villalobos, nuestro gran genio latinoamericano de los años 50. Entonces creo que es un panorama bastante completo de lo que se ha escrito para cuarteto. Son obras representativas y de periodos y estilos muy diversos todas ellas. Tienen 40 años, bueno, poquito más de 40 años en el escenario como cuarteto latinoamericano. No quiero preguntarles qué han hecho, sino qué no han hecho, qué les falta por hacer, qué tienen así como en la lista. Bueno, afortunadamente siempre tenemos proyectos, tenemos giras, conciertos, grabaciones. Entonces, bueno, nos mantenemos ocupados después de estos 41 años. Siempre hay proyectos, siempre hay cosas a futuro. Y bueno, ver hacia atrás todos los logros de haber grabado todos los cuartetos de Villalobos, los de Mario Lavista, los de Ginastera, los de Chávez. Entonces es una cosa que va quedando, es un legado, ¿no? Comentábamos hoy en la comida que también el cuarteto virreinal de Bernal Jiménez, que lo grabamos hace muchísimos años, y la grabación, pues se oye todo el tiempo, lo puedes ver en YouTube o en Spotify, yo qué sé, ¿no? Entonces estamos pues realmente contentos, satisfechos, y como bien decía Miguel, no solamente es la labor de tocar y grabar, sino también la enseñanza, dar clases. Ahorita en la mañana estuvimos con un grupo en el Conservatorio de las Rosas, un cuarteto de jóvenes muy interesante, y trabajamos muy a gusto con ellos. Así es que bueno, son todas las vertientes, ¿no? La enseñanza, la grabación y los conciertos. Tengo como duda, pero sí como una inquietud. Sé que, bueno, sabemos que ustedes pues han andado por todo el mundo, han tocado en las grandes salas de cualquier país, pero creo que hay un acontecimiento muy importante en la historia del cuarteto latinoamericano. Hay varios, pero creo que uno de ellos fue cuando ustedes tocaron con el cuarteto de cuerdas fabricado por Antonio Stradivari en España. Por favor, si nos pueden contar qué fue de esa experiencia para ustedes, ¿no? Sí, con mucho gusto. Como bien dices, ese fue un momento mágico, muy único en la vida del cuarteto. A finales del siglo XVII, 1699 para ser precisos, el rey de España le encargó a Antonio Stradivari que construyera cuatro instrumentos para ser tocados como cuarteto, dos violines, una viola y un violonchelo. Entre paréntesis, el músico de la corte en Madrid en ese momento era Luigi Boccherini, que tuvo que ver, yo creo, con este asunto. Bueno, esos instrumentos Stradivari los terminó, los hizo muy especiales porque tienen incrustaciones de concha nácar y están decorados todas las costillas con figuras naturalistas bellísimos. Es una colección que se exhibe normalmente dentro de la colección de arte de la Corona Española, pero dos veces al año invitan a cuartetos para que se toquen los instrumentos ahí mismo en Palacio. Y tuvimos la fortuna en 2019, en mayo, de ser invitados a hacer un concierto con estos instrumentos. Y hay muchas anécdotas a contar. Por ejemplo, nos dijeron tienen dos horas para ensayar con ellos en la mañana, el día del concierto nada más, con cuatro guardias que no se nos despegaban, no podíamos salir de la sala donde estaban. En cuanto terminamos, el laudero a cargo los limpió, los guardó, bueno, nos vemos media hora antes del concierto. Para mí fue una cosa maravillosa el violín que me tocó a mí, porque ya están asignados violín 1 y violín 2 desde muchas generaciones, un instrumento absolutamente noble, una sonoridad increíble y de una belleza estética indescriptible. Entonces, para mí esa es una aventura que siempre voy a recordar. Bueno, Miguel, yo quisiera hacer una acotación porque a mí no me fue tan bien, digo, salieron las cosas bien afortunadamente, porque la viola Stradivari, si bien es un instrumento bellísimo, es pequeño. Entonces, yo estoy acostumbrado a mi viola con unas distancias. Los violines básicamente son iguales, todos, claro. Los chelos también, pero las violas difieren mucho en tamaño. Entonces, en el ensayo de la mañana, como mencionaron, yo no me encontraba, las distancias eran muy diferentes. Todavía el ensayo de la tarde yo le estaba sufriendo. Afortunadamente todo salió bien, pero sí extrañé el sonido
profundo de mi viola, sobre todo en los graves, ¿no? Y además, entre otras cosas, estrenamos una obra de un compositor. Fue un programa muy difícil, muy difícil. Salió bien, afortunadamente, estaba lleno el lugar y eso, pero yo, para mí, no fue una experiencia agradable, digamos, ¿no? Si soy sincero. Pero claro, pues tener esos instrumentos tan maravillosos en la mano también es una cosa increíble. Ya casi para despedirnos, su experiencia en Morelia, sabemos que son muy queridos, no es la primera vez obviamente que están aquí, ya tienen parte de esa trayectoria acompañando también los 35 años del festival. Cuéntenos un poquito cómo lo han vivido ahora, hay muchos compositores jóvenes también, muchos intérpretes jóvenes, han tenido la oportunidad de platicar con ellos, ya lo decían en la mañana en la clase magistral. ¿Cómo ven la escena musical de nuestro país actualmente y en particular en este festival? Bueno, al final del masterclass de hoy abrimos un poco la sesión a preguntas y muchas de las preguntas eran precisamente de jóvenes compositores, lo cual me dio mucho gusto y me llamó la atención. Y creo que el aplauso que recibió la mención del nombre de Javier Álvarez venía de muchos jóvenes compositores que lo conocieron y lo admiran. Javier sin duda dejó una huella aquí, su paso por Las Rosas, por el conservatorio fue notable. Nosotros hicimos residencia académica durante esos años por invitación de Javier y tenemos recuerdos magníficos. Y creo que la escena musical moreliana ha crecido enormemente. Yo quisiera que esta volviera a ser una de las escuelas más competitivas del país, como la ha sido en algunos momentos, y que venga gente de otros lados a estudiar el conservatorio de Las Rosas, como ha ocurrido en diversos momentos de la historia. Yo creo que es muy importante para una ciudad con la trayectoria, con el conservatorio más antiguo, con tantos músicos importantes que han salido de acá, tener un conservatorio de primerísima. Y el festival pues es una plataforma ideal para que los músicos michoacanos puedan también darse a conocer a nivel internacional, porque el festival ya tiene un reconocimiento importante y una difusión que va más allá de nuestras fronteras. Entonces habría que combinar el festival con una escuela de excelencia y eso eventualmente también va a producir orquestas y ensambles de cámara de excelencia, ¿no?, que todos queremos ver en Morelia. Pues muchísimas gracias Miguel también por acompañarnos en este concierto. Ha sido todo un lujo y un privilegio escucharlos aquí. No pudimos asomarnos para no hacer ruido, pero desde aquí los escuchábamos y los veíamos a través de las cámaras del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta noche tan especial con el Cuarteto Latinoamericano. Esperemos que lo hayan disfrutado y aquí lo esperamos en la próxima transmisión de este Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Hasta la próxima.